El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A los 6 meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, es una alegría hoy poder celebrar esta solemnidad, ¿no?, que se celebra siempre 9 meses antes del día 25 de diciembre, que es el nacimiento del Señor, estos 9 meses previos de embarazo, porque también la Virgen María estuvo encinta, estuvo embarazada, y no abortó. No abortó lo que llevaba en su seno, al contrario, lo acogió con un amor inmenso, con entrañas maternales, con entrañas de misericordia. No se planteó si ese hijo le venía bien, si su situación económica era buena, si en la situación en la que se encontraba, que todavía estaba en la etapa de los desposorios con José, la iban a tildar de una mujer de cascos ligeros. No puso obstáculos para poder entrar en la voluntad del Señor. Y eso que, digamos así, ella no hizo nada para que este Hijo de Dios se gestara en ella, Simplemente acogió el anuncio que se le dio. Por eso hoy celebramos esta Anunciación del Señor. Es la Anunciación a María, pero la fiesta se llama la Anunciación del Señor. Siempre todas las fiestas de la Virgen María, las fiestas marianas, son cristocéntricas profundamente, porque si hay un camino para llegar a Jesucristo, una autopista, es su madre, es María, porque un hijo a su madre pues normalmente siempre la escucha. Por eso rezar a María, pedirle a María, que María interceda, pues es saber que nuestra oración llegará a su hijo. Y hay un autor del siglo III que, según la tradición, dice que precisamente Jesucristo, el Verbo encarnado, se encarna en el equinoccio de primavera. Igual que, según la tradición, también fue creado Adán. Por eso, si por un hombre, por Adán, entra el pecado, por este nuevo hombre, este nuevo Adán, entra la redención y la salvación. Por eso, hermanos, interesantísima la liturgia de hoy. Yo siempre en esta fiesta me gusta resaltar que María no es voluntarista. Hoy que vivimos en un subjetivismo total, en un voluntarismo en el que yo me lo guiso, yo me lo como, yo tengo que hacer todo, yo tengo que lograr mis objetivos, me tengo que realizar, pues María no. No es que queda pasiva, porque su voluntad, su libertad tiene que entrar en juego, pero sabe que es algo que le supera, algo mucho más grande, entonces ella solo se deja modelar, se deja hacer. Y la persona que vive así su vida, hermano, vive muchísimo más tranquilo, porque la vida parece que es complicadísima, pero en realidad cuando uno entra en el camino del Señor, cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, el yugo es suave y la carga es ligera. Es verdaderamente liviano. Decía la liturgia de ayer domingo que los mandamientos del Señor no son pesados, verdaderamente. Yo creo que los pesados somos nosotros, que nos empecinamos en ir por otros derroteros. Por eso hoy se nos pone delante un ángel, como todos los ángeles que te ha puesto a ti el Señor en tu vida, que son muchos, y hace un anuncio. Derrama este esperma del Espíritu Santo, como dicen los santos padres de la Iglesia, que es el querigma,
que es el anuncio de la buena noticia. Hoy este ángel que está en la presencia de Dios, este arcángel Gabriel, trae este anuncio a esta mujer, a esta doncella virgen, que hace que se cumplan las promesas del Antiguo Testamento. Como dice la primera lectura hoy del profeta Isaías, que hablando a Acaz, ¿no?, sobre... Le habla el Señor a Acaz, y Acaz no quiere tentar al Señor, no quiere pedir signos, ¿no? Nosotros que nos pasamos la vida pidiendo signos, por nuestra falta de fe queremos milagritos, queremos cosas de medio pelo, frente a la falta de fe pedimos cosas, queremos... Y no, el Señor dice, pues se te va a dar una señal que es irrevocable, que es este anuncio de que una doncella virgen traerá la salvación. Por eso ya se nos han dado todos los signos, hermanos, porque estamos siempre viendo a ver si la Virgen habla por aquí, si este vidente dice no sé qué. ¿Por qué no creemos a la palabra de Dios? Ya estamos en la plenitud de los tiempos, ya han sido cumplidas todas las profecías, ya estamos en el tiempo de la redención, de la salvación. Ayer que celebrábamos esta divina misericordia que instituyó San Juan Pablo II, tras esta visión a Faustina Kowalska de esta subrayar la misericordia del Señor. ¿Por qué no abrazamos esta misericordia? ¿Por qué no la cogemos? ¿Por qué no nos dejamos hacer? Hoy viene el Señor a anunciarte a ti esta buena noticia. Y la buena noticia es que igual que María, por la fe, ha gestado con la acción del Espíritu Santo al Hijo de Dios dentro de ella y ha podido traer la salvación al mundo, también tú, por la fe, puedes acoger esta palabra que hará nacer en ti a Cristo. Y ya no, como podrás decir, como dice San Pablo, soy yo, pero no soy yo, es Dios quien vive en mí. Que verdaderamente tus obras sean las de Cristo, que no te resistas al mal, que puedas amar así en esta dimensión de la cruz, cargando con el oprobio y el pecado del otro. Eso es un cristiano de estatura adulta, hermanos, hacia eso nos quiere llevar la Iglesia. Por eso María, siempre hablan del sí de María, María no dice sí, María dice hágase, yo no sé cómo será esto, si yo no conozco varón. Y el Señor le dice, tu prima Isabel, que era estéril, ya está encinta, está ya de 6 meses, la que decían estéril, porque para el Señor no hay nada imposible. Así que si tú hoy te ves así, estéril en obras, estéril en acciones, estéril en amar, ves que te supera la historia, que no puedes, hoy yo te anuncio esta buena noticia, como el ángel Gabriel a María, que el Señor quiere hacer esta obra en ti, que no es tanto un voluntarismo, no es un tanto un esfuerzo, no, es dejarse hacer por el Señor, abrir el oído. ¿Por qué María ha podido entrar en la voluntad del Señor y ser la madre del Redentor? ¿Por qué ha podido? Porque esta vocación para la que el Señor le ha elegido, esta palabra vocación, que viene del participio vocatus, que quiere decir del verbo vocar en latín, llamada, el Señor te elige, te llama, de entre la multitud, dice Pedro, María, Juan, Lucio, Miguel, Ana, te llama, te separa y te mete en una misión concreta en tu vida, que está en función del otro, no es para ti mismo. En medio de una sociedad que todo se vive para uno mismo, los selfies, las fotos para mí, mi perfil de Facebook, mi gimnasio para tener mi cuerpo, mi dieta no sé cómo, mis cremas, todo para mí, me conmigo. Pues María no ha vivido para sí, María se ha dado, porque ha escuchado, ¿sabéis por qué? Porque primero ha sido instruida en la fe por sus padres, ha tenido este germen de la fe desde pequeña, yendo a la sinagoga con sus padres, como San Joaquín y Santa Ana, pero además de eso, ha tenido una virtud bellísima, que es la virtud de la castidad, este ser doncella, que eso hace tener un oído limpio a la voz de Dios. Por eso esta sociedad difícilmente puede escuchar algo que venga de la Iglesia o que venga de Dios y se rechaza todo. Porque frente al estercolero de la pornografía, de la sexualidad desvirtuada, de los pecados de la carne, que cortan el discernimiento, pues un noviazgo que está metido en las relaciones sexuales, difícilmente podrá discernir si verdaderamente es para el matrimonio o no esa relación, y no les darán ganas de casarse, porque la Iglesia es madre y maestra, es sabia, Cristo es pedagogo y nos ha dado una instrucción, nos ha dado un camino, nos ha dado una luz, unas palabras de vida, para que no nos perdamos en esta falta de discernimiento, porque lo que caracteriza al cristiano es el discernimiento, y María lo ha tenido para poder acoger la voz del ángel. Pues hermanos, abramos hoy el oído y pidamos al Señor, la castidad no es solo para los solteros jóvenes, para todos los consagrados, los casados, los viudos, para ti, para todos. La castidad es tener el oído limpio a la voz de Dios, y esta castidad
suele dar la justicia, ¿no? Que es ajustarse a la voluntad del Señor, el ser justo, el ser piadoso, el poder estar atento a este camino que el Señor marca. Por eso, hermanos, pidámosle hoy en esta solemnidad a María que interceda por nosotros, que nos regale escuchar como ella ha escuchado la voz de Dios, y que podamos verdaderamente vivir en plenitud acogiendo la obra de Dios en nuestra vida. Que así sea.